Bienvenido, hermano, pues, a la Iglesia Cristiana Filadelfia, pues. Y ahora los anuncios. ¡Guáchele, guáchele, guáchele! Hola, chico, ¿cómo tú estás? Muy bien, chica, mira que ando de maravilla. ¿Y eso qué es de maravilla? Mira, te traigo una noticia bien buenísima, pues. ¿Qué tan buena es? Que te quiero llevar a cenar. ¿Pero cuándo? Este próximo sábado. Pues yo el próximo sábado no puedo ir, chico, tengo un ayuno en la iglesia. ¿Un ayuno? ¿Y qué es eso? Un ayuno es cuando los hermanitos dejan de comer por agradecimiento a Dios o porque le quieren pedir algo. Adiós, mira qué interesante, pues. ¿Y cuándo es esto? Pues es el 6 de junio, lo empezamos a las 7 y media y lo terminamos siguiente día 7 de junio a las 7 y media. Oh, pues entonces creo que no vamos a poder. Pues no creo que vamos a poder, pues. Que Dios te bendiga, hermano, y que nos vemos muy pronto. Y luego me invita a comer, ya me lo dijo. Ahora pues. Va, pues salud, huevo. Salud, pa. Hermanos, no se vayan a quedar con hambre. Acuérdense que lo que dijeron los cubanitos, que va a haber ayuno el próximo sábado. Y los jóvenes estamos planeando una venta de comida después de del servicio. ¿Y qué vamos a vender? ¡Unas riquísimas tostadas! ¿Tostadas de qué? Tostadas al estilo que ustedes quieran, como... salsita para los mexicanos. Curtido para salvadoreños que quede como pupusa. También a esos hondureños, mi Henry, con tajada. Y esos guatemaltecos que para hacer una tostada de guacamole en salsa verde. Y para los... ¿Yunaris? Para Yunaris, pues, con barbecue. ¿Barbecue? O mac and cheese, pero que van a estar buenas, van a estar bien buenas. Una ketchup ahí. Así que apóyanos, hermanos, va a estar aquí en la iglesia, no va a tener que gastar en gas buscando un restaurante, va a ser un precio muy económico, incluye bebida. No es una bebida que un restaurante vale $2.50 la bebida, aquí ya va a incluir la bebida con la comida. Y para, pues, para. Muy barato. Y aparte es muy nutritivo porque lo van a hacer los jóvenes. Ay, pues. Es para una causa y que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. El mes de mayo los jóvenes tuvimos la serie Conociendo a Jesús, que fue expuesta por el pastor Leo, y él formó parejas para ver el desempeño que ellos tenían, el interés en tomar notas, en su asistencia, en su disciplina. Entonces él con todo su corazón decidió premiar a esta pareja llevándolos a Miami. Como ustedes saben, el pastor siempre sale cada año y los va a llevar. Así que Iván, Isidro, felicidades, nos mandan fotos de la playa, de los edificios, nos traen recuerdos. Y pues eso es lo que ustedes se merecen por venir a la iglesia. Y pues no se emocionen, que es mentira, nada más se ganaron una cena donde ustedes quieran ir. Si el pastor dice Brothers, pues no le hagan caso, vayan donde ustedes quieran, pero vayan a Gilbert's, ¿ok? Pero pues como ustedes, donde ustedes quieran ir, que Dios los bendiga por asistir a los lunes a los jóvenes. Saben que es algo de bendición, no es algo malo que les vamos a enseñar. Traigan amigos también para que vean que no solo es puro enseñar y estar aburrido, sino que también se trata de divertir de una manera sana. Y pues que Dios les bendiga, jóvenes. Los queremos mucho. Te esperamos todos los lunes a las 7:30. Los adultos para la oración, los jóvenes para nuestros estudios. Los viernes te esperamos a las 7:30 para nuestro estudio bíblico y los sábados a las 5 de la tarde para nuestro culto general.